Les pedimos a todas y todos los presentes, por favor, tomar ubicación en los lugares asignados para poder dar comienzo con el presente acto.
Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas es. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir. Honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas es. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar. Honrar la vida, canción interpretada por la artista Anabela Soch. Damos inicio de esta manera al acto de reinauguración del Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario e inauguración de la Sala de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Agradecemos muy especialmente la presencia de ministras del Poder Ejecutivo Nacional, secretarias y subsecretarias de Estado, gobernadoras, miembros del Poder Judicial, legisladoras, autoridades nacionales, intendentas municipales, representantes de nuestra cultura, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, representantes de organismos de derechos humanos, activistas del movimiento feminista, comunidad LGBTQI, periodistas e invitadas especiales. Veremos a continuación un video institucional con imágenes del Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario y de la Sala de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esperábamos la esperanza de que nos escuchen. Me río porque se me caen los de comer, pero hay que reírse. Canto como otro modo de lucha y de resistencia. Ahora van pasando mujeres a mi lado. Nos dimos las manos.
Dijimos, mañana vamos juntas. Comprensible para todos. Antuta, dijo. No consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Un sistema patriarcal capitalista que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Mientras tenga una mente libre para la duda, un corazón para amar, un alma para soñar, la vida será siempre para mí la más apasionante de las aventuras. En este marco, escuchamos a continuación las palabras del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos, todas y todes. Esta es su casa. Acá había un call center. Y antes del call center hubo existió esta sala, este salón destinado a las mujeres, que hoy resignificamos, que hoy nos montamos con una agenda importante de reconocimiento. Y esa sala la había hecho Cristina, la hizo Cristina en su presidencia. Y como dice la militancia, que volvimos para ser mejores. Ah, eso era acá, perdón. Volvimos para ser mujeres. También le agregamos. Le agregamos ahora sí otro reconocimiento importante, que es el tema de la diversidad. Entonces, para nosotros es importante que resignificar esto es no solo reparar el daño que hizo el macrismo, el daño simbólico, el daño económico, pero sobre todo también el daño cultural y las agresiones que sufrimos estos 4 años, sino que también buscamos ampliar derechos, buscamos mostrar nuevos horizontes y de qué modo el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner amplían la agenda y amplían cada vez más la mirada de lo que hace falta y de cómo nosotros tenemos que ponernos a trabajar diariamente para contemplar esas agendas. Alberto hoy no pudo estar. Es obvio, digamos, ¿no? Así que no digo nada muy, muy singular. Alberto hoy no pudo estar por las cuestiones de agenda, obviamente, porque la Argentina, como ustedes saben y viven y vivencian, es... Estamos en crisis, estamos trabajando diariamente, dejando todo para que las cosas salgan adelante, así que su agenda le impidió estar aquí. Pero voy a seguir el libreto y Alberto lo que hubiera hecho era hacer un discurso muy corto y decir, hoy nosotros vinimos a escucharlas. Muchas gracias. Escuchamos a continuación a la asesora presidencial, Dora Barrancos. ¡Qué éxito! Muchísimas gracias, no estamos en campaña. Bueno, muchísimas gracias, estoy inundada de emoción. No puedo disimularlo, es un día muy conmovedor, férico, maravilloso. Hace exactamente 11 años, Cristina Fernández de Kirchner inauguraba esta sala. La idea de recuperar la sala
fue originariamente de nuestro querido presidente Alberto Fernández. Él urdió la trama de la reconstitución de esto que, como dijo nuestro querido jefe de gabinete, estaba absolutamente depredado y en las peores condiciones de lo que imaginamos sería una tiluria de inteligencia de esas que había en el pasado. Quiero reconocer especialmente a algunos varones. Quiero reconocer a nuestro jefe de la unidad, a Juan Manuel Olmos. No estaba, ¿viste? Vos no te habías preparado. Pero... y a Julio Vito Velo, que fueron motores, de esta empresa. Así que estamos reinaugurando el salón y, como no podía ser de otro modo, fue motivo de grandes cabildeos, debo decir, cabildeos todos en el mismo sentido. Perdón, gracias, Fabiola, especialmente. Gracias. El presidente nos ha... tiene una representación vicaria notable. Bueno, les quiero decir que esta sala contigua, como no podía ser de otro modo, honra las luchas por la dignidad. Honra algunas personas, no están todas. Esperamos que haya contigüidad fotográfica. No están todas las que hubiéramos querido. Hay todavía grandes omisiones, pero ha comenzado el reconocimiento. Y voy a decir que el reconocimiento en nuestro país tiene un momento notable, dos momentos notables, con nada menos que con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Así que sin más, abrazarles conmovedoramente. Y que sepan, cada una, cada uno, cada une, que estamos en un cambio de época y que van a venir una serie de leyes, de normas, que van a felizmente incorporar mucho más equidad entre todos los géneros. Y en el cierre de este acto de reinauguración del Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario e inauguración de la Sala de las Mujeres, Géneros y Diversidad, habla la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Bueno, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Antes de decir lo que tengo pensado, hay que hacerle un fortísimo reconocimiento a Dora Barrancos y a Cecilia Nicolini, que son quienes realmente se pusieron a los hombros esta reapertura. Ahora sí, puedo, justeza obliga. Como dijo Dora, exactamente hoy son 11 años. Fue un 6 de marzo, como hoy, de hace 11 años, que una mujer, no cualquier mujer, sino la primera presidenta electa de los argentinos y de las argentinas, había decidido no solamente inaugurar, sino montar este hermoso salón en conmemoración de mujeres del Bicentenario, mujeres que con sus luchas, que con sus manos, que con sus voces, que con sus historias, que con sus resistencias, con sus raíces, nos habían parido a todas. Nos siguen pariendo algunas de las que están hoy acá, porque son quienes nos antecedieron en las luchas que hicieron posible que hoy estemos también peleando por más y más derechos y por más y más reconocimientos. Decirles que hay una frase de Rodolfo Walsh
que escribió en una época muy trágica, la tengo anotada porque es, no quiero, siempre cito mal, entonces hago papelones, prefiero leer, que dice que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires, que cada lucha deba empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores, que la experiencia colectiva se pierda y las lecciones se olviden. La historia, decía Rodolfo Walsh, parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Lo cierto es que sí, la historia siempre estuvo en manos de las clases dominantes, pero además de los varones de las clases dominantes, quienes han trabajado durante siglos para sacarnos nuestras doctrinas, nuestras heroínas, nuestros mártires, nuestras libertadoras, nuestras Micaela Bastidas, nuestra Machaca Güemes, nuestras Juanas Ramírez, nuestras Bartolina Sisas, todas esas grandes libertadoras que efectivamente nos vuelven hermanas a todas nosotras. Todas estas heroínas con sus sables, con sus tambores, con sus voces, que nos permitieron que cada lucha por cada uno de los derechos se vinculara y posibilitara una nueva lucha. Sin votar y sin ser elegidas, sin Evita, no estaríamos nosotras hoy acá, ni Cristina hubiese podido inaugurar este salón. Podríamos enlazar una por una todas las luchas. Y si algo tenemos de maravilloso como pueblo argentino es que hemos aprendido a construir la memoria colectiva y ejercer la memoria colectiva. Y la hemos aprendido a una costa altísimo, de mucho dolor, pero también de mucha lucha, de grandes luchadoras. Algunas de ellas están hoy acá, nosotras las amamos porque son nuestras madres, son nuestras abuelas. Y si algo nos han enseñado es que la memoria nos obliga siempre a venir de donde, a saber de dónde venimos, cuáles son las luchas, cuál es el origen, cuál es la posibilidad, qué hizo posible y cómo estar hoy acá. Pero sobre todo, para las generaciones más jóvenes, ahí la veo Ofelia, a las generaciones más jóvenes también nos enseñan, aunque yo no sea tan joven, pero lo fui y aprendí también de ellas, cuál es el camino hacia el futuro. Que hoy podamos seguir pensando en ampliar derechos, que hoy podamos seguir pensando en ampliar salones, que hoy podamos seguir pensando en más diversidad, más pluralidad, más géneros y que cada vez no nos alcancen las letras para seguir agregándole LGTBQ más y cuando las aprendimos nos vengan a poner, es porque muchas nos hicieron posibles estar vivas, porque muchas nos hicieron posible ejercer nuestros derechos al voto, a ser elegidas, a pelear por la paridad, a casarnos, a divorciarnos, a elegir a quién amar, a elegir a quién sentir, a elegir si queremos o no queremos ser madres. Así que a mirar para adelante, mirando siempre a todas estas mujeres y a todas las otras que no están acá, pero que todas tenemos en nuestros corazones, que son quienes nos guían todos los días. Muchísimas gracias. Les pedimos a todos los presentes y a todas las presentes que por favor se pongan de pie y a las autoridades a que se sumen al público que nos acompaña para poder tomar una foto oficial en recuerdo de este día memorable donde se reinaugura el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario. Y se inaugura la Sala de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Ahora sí, damos por finalizado el presente acto. A todas, todos y todes, muchas gracias. Cuisines of the world. Azerbaijan is a country that excites all your senses. So many textures, tastes, sounds, scents. There's just so much to explore, to take another look. From firm to sweet to tangy, just absolutely amazing. Azerbaijan, take another look.